Hola, ¿cómo andas? Estamos yendo para un pueblo acá de Córdoba que se llama Laguna Larga. Vamos a estar filmando en un auto muy lindo. Así que tenemos. ¿Cuánto tiempo de viaje? 1 hora 10 minutos. Tenemos ese tiempo. Estamos en viaje. Frenamos recién para hacer esto. Y bueno, le vamos a mostrar un poco el viaje y después te mostramos allá. Acá estamos con. Agustín. Bueno, Agustín, contanos qué auto tenés. Bueno, tengo un Fiat 600, modelo R74. ¿Y hace cuánto lo tenés el Fiat? Hace aproximadamente unos 5 años. ¿Qué modificaciones le hiciste al Fiat? Bueno, en el exterior lo que se le hizo fue chapa y pintura, se le hizo el polarizado en intermedio completo, se le cambió la parrilla del frente, era negra y ahora le puse una cromada, se le plotearon en vinilo de camaleón las ópticas, se le cambiaron los acrílicos de las luces en transparente y blanco, se le cambió el rodado, lo compré con unas 13, rodó 13 y le puse unas 12. Y lo más importante es la suspensión fija. También se le hizo chapa y pintura. Bueno, en el interior tenemos el audio que está compuesto por dos sub de 12, marca Bose, cuatro drivers tirados con una potencia Pioneer de 400 y los subs con una potencia Sound Digital de 3000.1. Todo instalado por mí, ecualizado y hecha la caja también todo. Y bueno, Agustín, ¿cómo conseguiste el auto? Bueno, el auto lo conseguí porque no fui al viaje de Bariloche, que se hace en sexto año. Yo quería una moto y mi viejo no quería que me compre una moto, así que prácticamente él lo eligió el auto y por eso llegó a mis manos. Juan, acá estamos con Agustín. Estamos yendo a una parte de donde vive él a hacer unas tomas lindas en algunos lugares del pueblo. Así que ya le vamos a estar mostrando. Ahora Eve se va a poner a hacer las tomas. Cambiarlo no,
No lo vendo nunca más, no lo vendo más al auto. Y sí me compraría otro auto, que es un Gol Tren, un Vent, un Fox, alguno de esos, y llevar en el tráiler el 600. Estuve viendo en tus videos que te tatuaste el Fiat. Ah, sí. A verlo. Acá está. Bueno, creo que fue una forma de agradecerle más que todo al auto, porque me está dando muchas cosas, y cosas muy buenas, y bueno, llevarlo tatuado en la piel va a quedar para siempre. Muchísimas gracias a vos y a los chicos de Vintage. Y bueno, si antes brillaba el auto, ahora va a brillar. Bueno, acá estamos con Eve, Agustín y bueno, no, Emily. El final del video. Así que, bueno. Muchísimas gracias a usted por haber venido. Un lindo viajecito se quedaron, sí, viajecito. Para grabar. Y bueno, acompaño el día y espero que salga. Seguramente va a salir un video muy lindo. Bueno, vamos a ir a negro, sí. Y después ahí a gracias. Así que, bueno, muchas gracias a Agustín por haber prestado el auto, porque la verdad que está muy lindo. Es un placer filmar un auto tan lindo, así para mí es un orgullo filmar un Fiat 600 así. Así que, bueno, muchas gracias. Por favor, espero que se repita y bueno, que les guste el video. Con el próximo auto que se vaya a comprar Agustín, me volvemos a hacer otro videito. Bueno, acuérdense de suscribirse, compartir, me gusta y bueno, espero que les haya gustado el video y así vienen más cosas así. Gracias. Chao.